Adriático. Tampoco encabronado. Hay olas. Este cuando se encabrona. Sabadito. Hacía sol por ahí atrás. Pero aquí en la zona está de Ancona. Se ha nublado. Al Adriático, por el sur de Italia, hacia el sur de Italia. Aquí buen pescado que se come por aquí por la zona de Ancona. Aunque mejor en Bari. En Bari, lo que pasa que Bari más allá abajo que yo voy para allá. Está a 500 kilómetros out. Allí sí que se come un pescado. A las brasas te lo hacen en la calle, los restaurantes tienen la brasa en la calle. Y unas cigalas que no las he visto en ningún lado del mundo, de medio metro. Y erizos de mar allí en el puerto. Bari es muy bonito, Bari es bonito. Es bonito, Bari. A ver, te he subido el cristal porque aquí no se ve bien. Aunque nada, sabadito por la mañana. Vamos a ver si nos quieren descargar esta tarde por la Fiat, para allá abajo, por el sur de la bota, al tacón. Ya saben que Italia es como una bota, luego ya allá abajo al tacón. Al tacón, al tacón. Vamos para allí a ver. Pues si no, pues habrá que esperar a lunes, pero bueno. Con los cables estos de la Fiat. Hay una planta de coches allí de Fiat. Y vamos para allí a ver. Sí, sí, pues. Ven pescadito. Y erizos, erizos de mar. Ahora pondré ahí. Ah, y pondré un vídeo que tengo de la semana pasada. De la Nacional 10 de Burdeos a París. Que hubo ahí un accidente. Dicen, bueno, me contaron, me han mandado alguna foto de 40 vehículos, 4 camiones, no sé si sea verdad, si fue así, pero que estuvo la carretera cortada, una vía principal, la Nacional 10, durante igual 20 horas. Y yo tuve la suerte de que se encendió el bombillo, ¡bang! Me tiré por una salida para ir para una granja, empecé a recorrer para ir carreteras que no sabía si iba a pasar con el camión, pero mira, que me libré, ¿sabes? Empecé para ir a andar por los andurriales y al final lo logré, me libré de estar parado 20 horas encima de la carretera. Tuve suerte, tuve suerte. Me podía haber salido mal, pero mira, me salió bien. Es que la valla no me deja filmar bien la valla. Allí hay barcos esperando porque allí hay una refinería. Creo que es de refinería. Sí, allí barcos esperando para entrar al puerto. Porque allí hay una refinería, se ven allí las torres. Y hay barcos allí esperando pues para entrar a descargar. El mar Adriático, este mar en invierno cuando se pone cabrón, ¡buah! Saltan las olas que llegan hasta la carretera nacional que va por allá abajo, la carretera nacional, que antiguamente más de una vez la han tenido que cortar, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver aquí, al sur de Italia. Pues ya de atrás hacía sol, pero se ha nublado. Mira cómo ponen piedras de contención para cuando se encabrona, para que no salte el agua a la nacional que va ahí debajo. Esas piedras es para eso, porque ahí es que no se ve bien. Tiene como playa, un trozo de playa y cuando se encabrona pues destruye todo. Cuando se encabrona en invierno el mar Adriático. Adriático.
Mira, así quedan los erizos. Ahora estos los he limpiado, abriéndoles media los erizos de mar. Mira. A ver. Buenísimo. Lo mejor suelen ser estos más rojos. El más rojo es que este es bueno también. Pero ¿ves la diferencia de color? Están ya, bueno, este aún tiene para aquí, ¿ves? Todo esto negro, hay que quitárselo. Bueno, ahora terminaré de limpiarlos porque los he abierto y les he dado un agua. Pero todo eso es lo que hay que limpiar. Pero bueno, general han quedado limpiados. Ahora yo le... Eso es el coral que se les llama. Todos llevan lo mismo, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que se come. Normalmente la gente lo come al natural o lo come en Cataluña, lo comen con butifarra negra, con pan tostadico o tal. A mí me gusta tal cual, al natural. O hay restaurantes que incluso lo hacen gratinado dentro de la misma cáscara y lo hacen gratinado. Pero así es el erizo de mar, así es. Ahora en vez de partirlos por la mitad como hice con el otro, pues este lo he abierto con la tijera, que además no pinchan, si no apretas mucho, no pinchan mucho. O sea, pinchan, pero vamos, si no apretas. Y estos son los más ricos, estos, así, a ver. Espérate, es que están, me los va a sacar a un plato, porque si no... Alguien viene por la puerta. Buenísimo. Habrá sido bastante importante porque está todo cortado desde allá atrás. ¿Nosotros por los andurriales? Sí, y nosotros por los andurriales, sí. 3. Y aquí, por debajo el puente. Ahí está. Ahí está. Madre mía.
no veo. El de... No sé. Sí, pero este... Maisón de Santa... No, pero está cerrado. Aquí camiones. Sí. Mira. ¿Y estos? Estos que los habrán desviado. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Y aquí... Por adelante hay un camión de esos de luces, ¿eh? Ahora se ha ido. Pues qué pasa aquí, tanto camión. Pero yo. Burdeos, pa' aquí, pa' donde se van estos. Burdeos, ¿por cuida, qué? Este de Girteca. Mira. Ahí va. Nacional 10, hay 64 kilómetros. 64 kilómetros has dicho. De cola ponía. Nos hemos desviado por los andurriales, pero qué andurriales. Hay cuatro camiones que se han dado la vuelta. Y yo para aquí me he metido, que ya llevo rato por estas carreteras, que no sé ni dónde voy. Y me sigue un portugués que viene detrás, los demás, hasta el Rocco va acojonado. Vale, Rocco, vale. Porque madre mía, increíble. No sé qué va, cortada de Burdeos, Angulema, la Nacional 10 en dos direcciones. Está haciendo de noche, ya veremos a ver. Si no me encuentro algún puente yo para aquí que no pueda pasar. Madre mía. Pero es que no, hemos ido un rato paralelo a la Nacional 10 y no veas lo que hay. De cientos y cientos de camiones y coches. Lo que hay ahí. Y me he salido por fuera. Y Dios quiera. Dios quiera terminemos como en fin. Bueno, mientras no me encuentre la carretera solo cabe el camión. Mientras no me encuentre algún puente que no pueda pasar, ya veremos a ver. Madre mía, qué situación. Porque ha debido ser gordo porque estaba cortada en las dos direcciones. Con que... A ver, quieto para uno. ¡Ya! Y seguimos por los andurriales. Madre mía. Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer en este santo oficio. A dejar de grabar esto porque aparte está oscureciendo. Bueno, yo creo que ya llevamos igual una hora no tanto por carreteras de estas. Yo creo que ya pronto vamos a salir más adelante del accidente. Creo que sí, ya creo que ya pronto
dentro de unos 5 o 6 kilómetros yo creo que ya vamos a salir. A ver. El bosque encantado. Estamos en el bosque encantado, me cago en, es que carreteras. ¡Qué carreteras! ¡Aleluya! Después de una hora he podido salir y librar el accidente. Después de una hora andando por los Santurriales. ¡Madre mía! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias, Señor, por iluminar mi camino! Porque anda que... La que hay. La tarde que lleva esto ya se ha hecho de noche y aquí todo el mundo todavía. Madre mía. Madre mía. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Gracias, Señor, por alumbrar mi camino. Una hora por ahí por unas carreteras que digo, va a haber un momento en que ya no coja con el camión. Pero no, al final he encontrado la luz al final del túnel. Encontré la luz. Aquí, dirección España, ponía, según el Garmin, que había 64 kilómetros de retención. Y esto es dirección contraria, de Burdeos hacia París, y yo que sé los kilómetros que llevan y los que habrá, o yo que sé si habrán cortado en algún punto. No cortar nada, mira lo que hay todavía, madre mía. Hemos pasado, después de Angoulême ya estaba el atasco y estamos ya, hemos pasado Barbecius, bueno, que he tenido que pasar por Barbecius por dentro, madre mía. Válgame el Señor, pero bueno, nosotros nos hemos librado. Una hora dando vueltas por ahí, por caminos inmundos, pero bueno, hemos salido, gracias a Dios. Pues nada, en fin. España, a ver si se ve algo. Son de Santa... pero está cerrado. Aquí camiones. Sí. Mira. ¿Y estos? Estos que los habrán desviado. Pero vamos a ver.
Vamos a ver, y aquí, por allá adelante hay un camión de esos de luces, ¿eh? Ahora se ha ido. Listo, pues, ¿qué pasa aquí? Tanto camión. Pero yo. Burdeos, ¿para aquí? ¿Para dónde se van estos? Burdeos, ¿por qué? Cuida, este de Girteca. Espera. ¡Ahí va! Ahora sí, aquí todos parados, todavía dirección para arriba. Madre mía. No cabe ahí. Mira. Ahí, todos parados.